Hoy para mí es una fecha muy importante y además muy emocionante. En la víspera de mi despedida de México, hoy se ha organizado esta exposición de mi caligrafía y pintura aquí en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Yo siempre creo que la cultura no tiene frontera. La cultura sobrepasa las fronteras. Es la mejor forma de acercarse a los pueblos que geográficamente, físicamente, están tan lejos. Veremos una muestra de caligrafía y pintura del embajador Xiaoqui, cuya factura emociona, conmueve y cautiva. Sus obras expresan un profundo trasfondo cultural y destacan por el movimiento ingenioso, vigoroso y libre de sus pinceladas. Todo ello otorga a su trabajo artístico características muy propias. Para los chinos, la escritura es un rasgo distintivo de civilización. Es un sistema de escritura que datan de más de 5.000 años y que está compuesta por pictogramas, combinación de pictogramas que generan ideogramas y que también generan y se expresan en ideas o conceptos, y los logogramas que representan palabras, y de lo cual vamos a ver con mucho mayor detalle en la exposición.